La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas, y es que parece que a veces cuesta llegar a la sexualidad femenina. Laura López, psicoanalista de Grupo Cero. Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero. Aquí estamos. Pero cuando el deseo está, Elena, cuando el deseo está, no hay obstáculo que pueda con él. Exacto. Por eso cuando el deseo está, pues conseguimos que nuestros oyentes nos acompañen y además nos escriban al correo electrónico, como ha hecho una de nuestras oyentes. ¿Quieres que os lea su consulta? Por supuesto, Elena. Eso, no os hago sufrir. Pues ella nos ha escrito y nos ha confesado que ha compartido el programa con varios amigos que además se han enganchado al mismo. Parece que les gusta lo que estamos proponiendo. Y nos, nos realiza una pregunta. Dice, últimamente me pregunto sobre la incapacidad de terminar las cosas. Muy pocas veces termino lo que empiezo. Ahora me está costando demasiado acabar mi tesis de licenciatura. Lo hago con esfuerzo y recordándome todos los días que puedo y que debo hacerlo, y así voy avanzando. Es lo que se conoce con el término procrastinación. Empezar tareas y tener dificultades para concluirlas. Ella dice que se ha estudiado un poco a sí misma y dice que bueno, que hace un tiempo abrió un pequeño negocio donde vendía libros, arte en su ciudad, y que al principio le emocionaba, le entusiasmaba, pero que fue perdiendo el interés y al final lo abandonó. Y ahora dice que está retomando esa actividad. Y dice que tiene muchos ejemplos así, como que va perdiendo ese fuelle inicial y al final pues no continúa o no persevera, porque antes hablaba de terminar, pero también nosotros decimos que se trata de hacer. Y eso parece que es algo ha entendido. Dice, me gustaría que amplíen el tema porque me afecta, y ustedes señalan que lo importante en la vida es permanecer. Veo que escucha el programa. Escucha, sí. Le quedan frases. Pero claro, Elena, con las frases no basta, porque una cosa es lo que uno escucha, que bueno, que el inconsciente forma parte de todos nosotros y uno sabe, pero no sabe. Pero claro, el psicoanálisis es una transformación de esa posición psíquica ante lo nuevo, ante los cambios, ante ese deseo que nunca realiza, que siempre se queda insatisfecho. Entonces, con solo escuchar un programa, uno no va a transformar esa posición, ¿no? Yo le recomendaría que comenzara su análisis, porque pues claro, si le cuesta abandonar y ha visto que se le repite una y otra vez, bueno, que le cuesta abandonar, no, que abandona. Bueno, le cuesta, esa es la cuestión. Le cuesta abandonarse en los amores, en las actividades. Claro. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué recomendamos a nuestra oyente comenzar su psicoanálisis? Primeramente porque es donde se van a abordar estas dificultades que uno se pone para concluir ciertas actividades que modificarían su estado libidinal, precisamente porque se haya fijado en otras, ¿no?, en otras cuestiones que por eso no le permiten amar lo que está haciendo. Y en segundo lugar, porque cuando uno comienza su psicoanálisis, estás haciendo un trabajo sobre lo social. Tenemos que recordar que somos sujetos psíquicos y sociales. Entonces, claro, a veces nos faltan los compromisos en la realidad, los compromisos sociales, el amor, para poder entregarle a otros nuestra propia alegría, nuestro propio, ¿no?, trabajo. Que lo importante no es conseguir los títulos o no es conseguir cerrar el negocio y conseguir el dinero que uno deseaba, sino tener a alguien que se beneficie con tu crecimiento, con tu aprendizaje, con eso, porque a veces estamos un poco solos. Bueno, también lo que yo he escuchado de lo que has comentado
Como tú bien indicas, Elena, tiene que ver también con eso del desarrollo. Es como eso de abandonar, empezar a abandonar, es como esa sensación de juventud, de empezar, que no parecer que el tiempo avance por el hecho de permanecer, sino que dejar una cosa a otra es como muy fresco, muy nuevo, todo nuevo. Y claro, eso te hace ver también que hay algo en ella que no permite, pues claro, que como que el tiempo pase en el sentido de que, claro, para que algo se instaure en uno, pues tiene que permanecer en eso, incluso para poder transformarse. Bueno, nosotras Pues claro. mismas, en la realización de este proyecto, la sexualidad femenina, estamos también en juego con ello. Es decir, comenzar es relativamente fácil. Continuar ya tiene una complejidad. Y permanecer, que es seguir, ¿no? Seguir y seguir y seguir y seguir, ahí donde está la dificultad. ¿Por qué? Porque supone ese verbo que tantas veces incidimos, que es el trabajo, y el trabajo implica que tu energía psíquica tenga que abandonarte, es decir, tenga que salir al exterior y transformarse, producir un resultado del que se benefician otros. Entonces vemos que está muy, muy en juego la generosidad, que para tener generosidad conmigo tengo que tener también generosidad con otros. Además, tenemos que recordar también, Elena, que al ser humano le es muy difícil abandonar posiciones libidinales anteriores. Claro, ahí también está en juego lo infantil, ¿no? El principio del placer, que cuesta abandonar esas posiciones anteriores para seguir el camino de algo que bueno, que corresponde al ser humano, al sujeto psíquico, que es poder compartir con otras personas, aunar deseo, trabajo, relaciones con los otros, y claro, eso es lo complejo. Pero Eso es lo que no nos enseñan, Elena. ¿sabes que he pillado en realidad la intención de nuestro oyente? Ah, sí. Claro, que no se va a librar solo por habernos mandado la consulta y ya es una super fan, ¿no? Que tiene que seguir escuchando y participando en la sexualidad femenina porque solo de esa manera va a aprender. Porque no basta con escuchar una cosa una vez. No basta con repetir esas cosas. Hay que hacerla una transformación inconsciente en uno, es decir, que haya un cambio ideológico en uno. ¿Y eso cómo lo sabemos que se ha producido? Porque las acciones se modifican. Porque a veces no se Claro, interpreta el psicoanalista, pero a veces no se interpreta un programa de radio. sí, es como la inteligencia, ¿no, Elena? Porque no por el hecho de recibir muchos conocimientos uno va a transformar nada, sino que la inteligencia conlleva ese saber, que es algo que uno no se da cuenta, pero cuando corresponde se ve ahí que ha transformado algo, que ha cambiado, que su posición es diferente. Bueno, para ello Freud escribió interesantes tratados donde hablaba de la memoria, de la inteligencia. Nuestras compañeras Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca escribieron un libro que se llama La psicología a la luz del psicoanálisis, donde también hablaban de la inteligencia, donde también dicen que la inteligencia es social, que no se produce en el cerebro, que no es una cosa que de la memoria, de la retención, que no está en uno, sino que es interdependiente de las relaciones que uno tiene. Fíjate que nuestra oyente, nuestra compañera, ¿no? En ese escrito habla de amigos. Es decir, que para poder escuchar esto se ha tenido que sostener el deseo de otras personas, porque si no, tampoco puede venir a hablar, tampoco puede permanecer escuchando. Pero si hago Sí. partícipes a varias personas de mi entorno, ya tengo motivos para seguir escuchando el programa. Me doy cuenta, Elena, de la importancia que estén otros, porque si depende, por ejemplo, el vestirnos, el asearnos, si no hay otros en los que uno se pueda mirar, en los que uno pueda ofrecer eso, al final uno por sí solo no hace nada. Tiene que haber otras personas para que uno pueda hacer ciertas cosas que tienen que ver con lo humano. Bueno, me acordaba de nuestra compañera Clemence Lunis, que es la responsable de las producciones cinematográficas de Grupo Cero, que lleva 16 años, creo que 16 años realizando este tipo de grabaciones, de montajes, realizando películas, y ahora, bueno, está al frente de la televisión Grupo Cero. Y claro, si no llega a permanecer, si empieza y abandona, no cuenta para la historia.
Lo que cuenta es Claro. permanecer. La muerte es la que pone el punto final, no el sujeto. Y claro, también se realizan cosas muy pequeñas. Si uno se queda solamente en el principio, abandona rápidamente. No puedes ofrecer nada mayor a nadie, porque, claro, cuando uno permanece también se van uniendo otras personas y se va construyendo algo mayor. Pero si no. Bueno, uno también puede ser un leño para la fogata de otro, pero no pasa de ser un leño, cuando uno puede ser algo más. Puede ser un árbol, puede ser una casa, puede, es decir, que uno puede ganar a través de su trabajo mayor fortaleza, tener más palabras y más relaciones, porque las relaciones Qué poesía. son un producto efecto de las palabras, no es tener un montón de gente a tu alrededor. Es tener una relación con cada uno de ellos. Y eso es ¿Cómo un se nota que trabajo. te ha tocado la poesía, Elena? El leño, el árbol, qué maravilla, qué metáforas, Me ha tocado la lotería, Laura. ¿eh? Me ha tocado Totalmente, estar al ¿eh? frente de los micrófonos de este programa y de hacer proyectos que acerquen la poesía, precisamente, y el psicoanálisis a otras personas. Así que me ha tocado. Muy bien, pues toca, tócanos a los demás, que Y toquémonos todos, pues. precisamente me estoy acordando ahora, ¿sabes? De las personas que nos acompañan en las redes sociales, nuestros amigos de Facebook, que nos siguen en las transmisiones en directo, que escuchan nuestros programas, de los amigos y miembros de, ¿no?, suscritos del canal de YouTube, que normalmente no les saludamos, están incluidos, Ay. pero claro, ellos son muy importantes en estos espacios. Claro. Por eso es importante que se suscriban, que compartan en sus redes, porque es la única manera de que este trabajo, estas palabras, estas reflexiones, que incluso las recomendaciones de libros y la importancia de cuidar la salud psíquica, puede llegar a las personas necesarias. Porque nosotros no somos poderosos, no tenemos dinero para que hacer que a cada casa llegue esto, pero tenemos amigos. Nuestra riqueza es la de las relaciones sociales. Y dicen que los amigos es un tesoro. Pues sí. ¿Y qué tal nuestros amigos de Málaga? ¿Escriben a la Sexualidad Femenina Radio? Yo animo que escriban, escribid todo. Aquí vamos a conversar de lo que queráis, vamos a producir aquí un movimiento científico-cultural, aparte bueno, del que se lleva trabajando durante muchos años en Grupo Cero. Queremos promover bueno, que la gente también pueda hablar de ciertas cosas y que llegue la cultura a muchos más lugares de los que está llegando hasta ahora, ¿no? Claro, Grupo Cero llegó a Málaga hace 30 y tantos años. Luego tuvo ramificaciones, dando origen a que comenzara a impartirse el seminario Sigmund Freud allí, porque había varias personas que estábamos interesadas en estudiar. Y viajó el doctor Menasa y viajaron psicoanalistas de Madrid a impartir las clases allí. Y hay que decir que desde hace muchos años, pues hay presencia activa de psicoanalistas de Grupo Cero en Málaga, hay un trabajo en la difusión del psicoanálisis, en la atención clínica a la población, y eso es algo muy importante porque un psicoanálisis y un psicoanalista son unas condiciones de atención sanitaria muy difíciles de encontrar en los países. Y cuando hay un psicoanalista a tu disposición, es una garantía para la salud individual y para la salud de la familia. Y eso es algo que en cualquier momento de la vida nos puede llegar a interesar, aunque no nos demos cuenta de ello en este momento. Totalmente. Además que el psicoanálisis te permite poder hablar de ciertas cosas que en otros lugares no puedes hablar. Poder decir tus fantasías en voz alta sin que nadie te juzgue. Tenemos la ética del deseo. ¿Te parece poco, Elena? Bueno, eso es una frase compleja.
Si nosotros tenemos también la ética del trabajo, de permanecer y de no dejarse desalentar por las circunstancias, porque a veces uno abandona un proyecto social o una idea por desaliento, porque no has encontrado las personas que necesarias para realizar ese proyecto. Por tanto, no es tanto que haya ideas malas, sino que uno no ha reunido las condiciones necesarias para sostener ese proyecto social. Así que, bueno, hay que ponerle más trabajo y buscar las personas que crean en ti y que crean en eso. Y bueno, es un trabajo de salir de uno mismo, de salir de las fantasías y pasar al medio social para realizarnos. Les recordamos nuestro correo electrónico, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, que está a su disposición para contactar con las psicoanalistas del programa. Nosotros tenemos que despedirnos por hoy, pero les recordamos que estamos aquí mañana siempre en los micrófonos de La Sexualidad Femenina. La Sexualidad Femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.